el 10 de abril de 2022 podría ser realizada la consulta de revocación del mandato del presidente López Obrador. Pero para que esto suceda, sería necesario, entre otras cosas, que sean recolectadas 2.7 millones de firmas. En este video te contamos todo al respecto. La consulta de revocación de mandato en México aún no es una realidad, pero el presidente López Obrador ya dijo que si la mayoría de las personas vota para que se vaya, se va a ir. Vamos a escucharlo. Que si no se llega al 40% y yo pierdo, si la gente dice mayoritariamente o porcentualmente son más los que quieren que yo me vaya, me voy. Aún no cumpliendo el 40. ¿A qué se refiere el presidente? Bueno, la consulta solo va a ser vinculante, es decir, solo va a ser válida si participa en ella 40% de la lista nominal. Esto es alrededor de 38 millones de personas. Así está establecido en la Ley Federal de Revocación de Mandato. Entonces, aquí tenemos dos puntos importantes. Primero, que el presidente López Obrador ya dijo que aunque no se llegue a este 40%, si la mayoría de las personas que vota para que se vaya, él se va a ir. Y en segundo lugar, que la consulta de revocación de mandato en México todavía no es un hecho. Para que esto suceda, tienen que pasar bastantes cosas. ¿Cuáles? Bueno, en primer lugar, se tienen que juntar las firmas necesarias. La recolección de firmas ciudadanas es el primer paso para que tengamos una consulta popular de revocación de mandato el próximo año. Este proceso está en marcha en este mismo momento. Y antes de contarte más sobre esto, quiero recordarte que en Serendipia publicamos videos nuevos todos los miércoles y viernes, además de un video de 3 minutos cualquier otro día de la semana. Así que si te gusta nuestro contenido, por favor considera suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni uno solo de nuestros videos. Ahora sí, regresemos al tema de hoy. Estábamos con las firmas ciudadanas. El primer paso para que tengamos una consulta de revocación de mandato el próximo año es que se tienen que recabar entre el 1 de noviembre y el 25 de diciembre de este año las firmas de 3% de la lista nominal de al menos 17 entidades de la República. Estas firmas pueden ser recabadas en formato físico, las personas pueden firmar una hoja o con la aplicación del INE. ¿Y a qué equivale 3% de la lista nominal de al menos 17 entidades de la República Mexicana? Bueno, a nada más y nada menos que 2.7 millones de personas. 2.7 millones de personas tendrían que dar su firma para que la consulta de revocación de mandato se pueda empezar a pedir al INE. Como les digo, este proceso empezó el 1 de noviembre y la fecha límite es el 25 de diciembre siguiente de este año, de 2021. ¿Y cómo vamos hasta ahora? Se estarán preguntando y es una pregunta bastante válida. Bueno, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional Electoral, hasta el 18 de noviembre habían sido recolectadas alrededor de 300.000 firmas ciudadanas. Así es, esto nos da un porcentaje de 11.19% del número de firmas ciudadanas necesarias. Esta es información de línea del Instituto Nacional Electoral y les estoy dejando el enlace a esa página en la descripción de ese video. Ustedes pueden darle clic e ir directamente a la página oficial del INE para corroborar lo que les estoy diciendo. Entonces, si al 25 de diciembre se cumple con esta meta de 2.7 millones de firmas, se podría solicitar al INE que convoque a esta consulta de revocación de mandato. En ese caso, iniciaría el proceso de convocatoria. El INE convocaría a esta consulta de revocación de mandato el 4 de febrero del próximo año, de 2022. Pero por supuesto que esto no es así solamente. Entonces, el INE tendría, uno, que comprobar que las firmas son válidas; dos, comprobar que efectivamente es el porcentaje requerido, el 3% de la lista nominal de al menos 17 entidades de la República, y si todo está en orden, entonces lanzaría esta convocatoria. Y en caso de que la ciudadanía pida esta consulta de revocación de mandato, la misma sería realizada el 10 de abril de 2022.
Antes se había dicho que la consulta iba a ser realizada en marzo del próximo año, sin embargo, los lineamientos del INE ya establecen que en caso de realizarse sería el 10 de abril del próximo año, es decir, el 10 de abril de 2022. Y el último punto de este tema, pero tal vez el más interesante, es el dinero. ¿Qué pasa con los recursos del INE? ¿Por qué está diciendo el instituto que no tiene recursos para hacer esta consulta de revocación de mandato? Y sobre el tema del dinero les voy a hablar a continuación, pero primero quiero recordarles que Serendipia ya está también en WhatsApp y en Telegram. Así que si quieren recibir nuestras notificaciones por WhatsApp o por Telegram, pueden dar clic en los enlaces que están en la descripción de este video, agregarnos a sus contactos para recibir nuestras notificaciones por WhatsApp o simplemente unirse a nuestro canal en Telegram. Espero verlos muy pronto por allá. Bueno, el INE había solicitado un presupuesto de 3.800 millones de pesos para realizar la consulta de revocación de mandato, además de 1.000 millones de pesos adicionales por si había que realizar alguna otra consulta popular el próximo año. Sin embargo, en el presupuesto de egresos para 2022, esos recursos no le fueron otorgados al instituto. La Cámara de Diputados aprobó solamente 803 millones de pesos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el INE dice que no puede garantizar que la consulta de revocación de mandato, en caso de realizarse, se pueda realizar con los mismos estándares de una elección federal, que es similar a lo que pasó este año, a principios de este año de 2021, con la consulta de juicio para los expresidentes. No pudo ser realizada con los mismos estándares de una votación federal porque el instituto tampoco contaba con los recursos necesarios. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿El INE se está negando a hacer la consulta de revocación de mandato? No, lo que va a hacer el instituto es que va a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intentar resolver cómo hacer esta consulta de revocación de mandato con menos casillas, pero garantizando de igual manera la participación de todas y todos los ciudadanos en México. El consejero del INE, Lorenzo Córdoba, también ha dicho que van a acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea este tribunal quien decida si la Cámara de Diputados o la Secretaría de Hacienda y Crédito Públicos deben asignarle al INE más recursos para realizar esta consulta de revocación de mandato o si, por el contrario, el INE debe realizar esta consulta ciudadana con los recursos que tiene, adaptándose a lo que le alcance con el dinero que tiene. Recordemos que una consulta de revocación de mandato, pues no es algo que se pueda hacer así al aire, ¿no? Se tienen que instalar casillas, se necesita material, se necesita también personal para llevar a cabo esta consulta. Entonces, ese es el punto de que no existan los recursos económicos necesarios para realizar la consulta de revocación de mandato. Recuerden que, así como está establecido en la ley y el origen de esta consulta, es una consulta para revocar el mandato del presidente López Obrador, para quitarlo de su cargo. No es una consulta para ratificarlo en el poder. Sin embargo, está siendo promovida así por algunas personas y algunos grupos. Si quieren que hablemos más a profundidad sobre este tema, por favor, díganos en los comentarios. También les sugiero ver otro par de videos que tenemos al respecto en este canal sobre la revocación de mandato. Ya hemos hablado sobre este tema en videos pasados, pero esta es una actualización de lo que está pasando en este momento. Y por supuesto, en los próximos meses, conforme avanza este proceso, haremos un nuevo video para avisarles cómo va este tema, desde si se juntaron las firmas necesarias o no, si el INE va a lanzar la convocatoria y todo lo que suceda sobre este tema en el país. Si llegaron hasta aquí, muchísimas gracias por ver el video completo. Por favor, déjenos un corazoncito amarillo en los comentarios para saber que lo vieron completo. Y pues nada, nos vemos el próximo viernes con un video nuevo.